passe la parole plutôt à Elena Poniatowska, que nous avons cet immense honneur d'accueillir à Bordeaux. Vraiment, merci. Merci d'avoir accepté ce défi de venir jusqu'à Bordeaux, de Lyon, pour repartir mercredi vers Paris et vers le Mexique. Elena, tiene la parole, por favor. Bueno, yo les quiero dar las muchas gracias por estar aquí, por ver tanta presencia de América Latina. Le quiero dar las gracias a François Descartes, que nos ha recibido con tanta gentileza y tanta paciencia. Y también a Nicole, que nos llevó hoy a ver los museos, a Isabel Tosin, Eduardo Ramos Izquierdo, y sobre todo a Yves Águila, que se acordó que hace 19 años yo estuve aquí, cosa que yo creo que estaba yo borracha o algo, porque no me acuerdo haber venido. Sí me acuerdo, recordaba un poco Bordeaux, y venimos varios mexicanos o belles étrangères. Venimos José Agustín, también Heraclio Cepeda, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol, que desaparecían a cada rato, se iban al cine, me dejaban a mí. Estaba Claude Fell, que nos recibió a todos con también mucha bondad. ¿Y quiénes más vinieron aquí? Ya no recuerdo. Homero. Sí, pero ese yo nunca lo recuerdo porque me cae de vida. Bueno, me parece que se está siempre haciéndose tanta publicidad, referencia a él por delante. Está empeñado en sacarse el premio Nobel. Ya mandan todos sus libros a Estocolmo en una caja. Bueno, yo quería yo retomar un poquito, seguir un poco lo que hizo Yves, para ir contestando o ir recordando las cosas que él fue tocando, los temas que él fue tocando. Primero está lo que me pareció que es muy importante recordar, la figura de Rosario Ibarra de Piedra, no porque se haya muerto, ahora tiene 80 años, pero sí porque era una señora burguesa de Monterrey, esposa de un médico, y que sí tenía así propensión a ir a manifestaciones, pero no era una militante. Y es una señora que superó un dolor personal aterrador, que es la muerte del hijo, a través de la lucha política. Y el último día que estuvo Luis Echeverría, el presidente de México, en el poder, ella lo vio ese mismo día 41 veces. Lo siguió a todos los actos a donde él iba. Ella conoció todas las cárceles clandestinas de México y conoció una realidad que le estaba totalmente ajena, porque el día que desapareció su hijo, desapareció en un Cadillac. Iba a ir a comprar, o ella lo había mandado a comprar, una botella de aceite, y en México el pan se compra en bolsas, bolsas de pan. No es como aquí la baguette que uno se pone debajo del brazo. Y esta mujer realmente se volvió que era, yo vi fotos de ella, más joven, con su familia, con su hijo en brazos, y el cambio que ella dio es considerable, porque se convirtió en una formidable luchadora social, una luchadora social que sigue trabajando. Primero ayudó muchísimo a Marcos en la selva zapatista, incluso decían que ella había reencontrado a su hijo en Marcos, y después, como ella decidió apoyar al candidato de la izquierda, que era Andrés Manuel López Obrador, Marcos un poco se separó de ella y ella se separó de él. Pero en fin, esas son las separaciones tan graves que se dan, los abismos que se dan en la izquierda, que de veras debería uno de poder sortearlos y salir adelante y sacar las cosas adelante. Bueno, Rosario Ibarra es una figura que yo creo que va a quedar en la historia de México. Su hijo fue acusado
de participar o de ser uno de los autores del asesinato de un gran empresario en Monterrey. Es una ciudad de empresarios, es una ciudad de hombres de negocios, de hombres ligados a los Estados Unidos, y uno de ellos, el mayor, era Eugenio Garzazada, fue asesinado y se acusó a Jesús Ibarra, ella se llama Ibarra de Piedra, bueno, Jesús Piedra Ibarra, de asesinato. Ella la conocí en una marcha, ella me abordó en una marcha en contra de Díaz Ordaz en 1975. Después del 2 de octubre habían nombrado al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que era realmente el responsable del 68, la había nombrado embajador de México en España. Y salimos todos a la calle a brincar, a caminar, y decíamos mientras caminábamos, al pueblo de España, no le manden esa araña, al pueblo de España, no le manden esa araña. Y íbamos así, muy contentos, y de repente se me acercó una mujer tan pequeña como yo, lo cual es difícil, y me dijo: yo tengo un hijo desaparecido y la quiero ir a ver. Entonces empecé a escribir artículos sobre ella y lo rechazaron, porque en México hay muchísima desconfianza. Dijeron que probablemente el hijo era responsable, era culpable, y que yo no tenía por qué defenderlo, que no me iban a publicar el artículo. Entonces insistí primero en el Novedades, en donde yo escribía, después en la revista Siempre. Me dijeron: no, esta mujer te está engatusando, te está engañando, no vamos a publicar nada. Pero pues tanto insistí que ya lo publicaron. Y entonces, a raíz de eso, ella me empezó a visitar. Mis hijos estaban chiquitos. Ella llegaba, un día llegó, se sentó en el sofá de la sala, y de repente empezó, yo fui a contestar el teléfono, a hacer alguna comisión de ese tipo, y de repente empezó a llover. Y cuando regresé, la encontré llorando. Y le dije: Rosario, doña Rosario, ¿qué le pasa? Entonces me dijo: es que estoy pensando que a lo mejor, donde quiera que esté mi hijo, se está mojando. Y entonces, eso me dio la medida de todo el dolor de una madre, ¿no? De lo que puede significar la desaparición y la muerte. En América Latina se ha inventado la peor forma de tortura que puede haber, que le tocó a doña Rosario, que es la de la desaparición. Yo creo que cada ser humano tenemos derecho a ver por última vez a nuestro ser querido. Eso a ella no le ha tocado. Creo que ella ahora, aunque no pierde la fe, yo creo que ella sabe que su hijo está muerto. Pero en fin, es una figura mexicana de la que se habla poco, porque claro, está en la oposición, está en la izquierda, pero yo creo que su lucha es tan importante como el combate que dio en contra de la muerte a través del arte Frida Kahlo. De Frida Kahlo ya es un ícono en el mundo entero. Frida Kahlo se exporta en todas partes, hay una fridomanía en Estados Unidos, y creo que la hay aquí en Europa, en Francia. Pero esta mujer es importante para México dentro de la política mexicana, porque es una figura que se supera, y que además hizo un movimiento político muy bueno, porque ella reunió a las madres. Los que habían desaparecido eran 502 personas, hombres todos, y se decían, eran hijos de campesinos, de gente muy pobre, de gente que a veces no sabía ni leer ni escribir. Entonces decía ella, la primera vez cuando los fue a buscar a todos, le decían: no, pues quién sabe en qué andaba mi hijo, pues nosotros no sabemos en qué andaba, pero pues ya le mandamos decir su misa.
lo cual era así como la, pues, ¿cómo se dice? La aceptación total de la desgracia, ¿no? La aceptación y la no reacción. Y ella reunió a todas estas madres, que las más valientes fueron las norteñas, es decir, las de la frontera con los Estados Unidos, pues son las más bragadas, las más de más carácter, las reunió todas en una gran huelga en la Catedral de México, al lado del Palacio Nacional. El Palacio Nacional está aquí, ellas hicieron la huelga aquí y se defendieron de todo, de los soldados que las querían sacar, de los políticos mexicanos que se caracterizan por su hipocresía, por su, de veras, su decir una cosa y hacer exactamente lo otro. En fin, en esa época estaba de secretario de gobierno Mario Moya Palencia, que es un hombre muy amable, es un hombre que escribe, es un hombre que saluda muy cortésmente, que te besa la mano y que te pone el mayor de los chingadazos, perdón. Pero así es. Otro habló, y después también de la colonia Rubén Jaramillo y de Fuertes el Silencio. Allí bueno, para mí fue una experiencia importante porque por primera vez yo logré estar cerca de un líder que era maoísta, cosa que yo ni sabía. Yo realmente soy un poco como el burro que toca la flauta, porque me entero de las cosas en el momento en que van sucediendo. Por ejemplo, cuando tuve que escribir una novela que se llama Timísima, sobre la Guerra Civil de España, de veras sabía yo muy poco de España, yo sabía muy poco, y lo que sabía era del otro lado de la barrera. Yo no sabía, me acuerdo que mi mamá me contó que alguna vez cuando ella fue a España, era muy bonita mi mamá, entonces me contó que la sacaban a bailar y que el que más la sacaba a bailar era Primo de Rivera. Entonces dije, mamá, pero qué horror, te sacaba. Te das de cuenta que me estás diciendo, en México tenemos un personaje bastante odiado, que es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Mira, haz de cuenta que bailabas con ese horrible pelón ahí, pero dice que Primo de Rivera era guapo. Algo es algo, ¿no? Pero entonces tuve que aprender cosas que yo no ni siquiera sospechaba. Y lo mismo me pasó con la colonia Rubén Jaramillo, que era una colonia que es cerca de Temisco. Esa colonia se llamaba Villa de las Flores y el gobernador corrupto, como la mayoría de los gobernadores en México, salvo quizá el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, esa colonia era de un gobernador que se llamaba Crespo, que se la dio, le regaló la colonia a su hijo. Entonces llegaron los, pues a lo mejor eran gente muy pobre, con un líder que se llamaba el Güero Florencio, el Güero Medrano, y tomaron las tierras. Y tomaron las tierras con una gran generosidad, porque primero tomaban, cuando llegaban los primeros, tomaban un lote bastante grande. Pero como llegaban muchos otros campesinos después, o gente muy pobre, o a veces ni siquiera campesinos, gente así, entonces tenían que dividir los lotes. Y entonces cada quien decía, bueno, ni modo, pero hay que fincar rápido, hay que construir rápido. Entonces construían con unos árboles que hay allá, que se llaman guamúchiles, ahí hacían las casas, y ahí se metían, y después quiso intervenir el gobierno, y cuando vio que no podían intervenir, que no iban a matar a, pues creo que ya había como allí 10,000 personas en esa colonia, cuando vio que eso no tenía remedio, entonces fueron a decirles que les iban a regalar la luz, los postes, el agua potable, todo. Entonces el Güero Medrano se levantó y les dijo, no den las gracias, no den las gracias, todo esto es de ustedes hace
1000 años, ustedes se lo ganaron sus padres, no den las gracias, y gritaba, no den las gracias. Y fue realmente una experiencia de toma de tierras muy importante, la de la colonia Rubén Jaramillo, y luego de ir a visitar en la cárcel ir a visitar a los presos. Allí era más difícil, en Cuernavaca. Pero tuve muchísima suerte en el Distrito Federal, en la capital, de poder ir a la cárcel. Yo creo que, no sé si ustedes, alguno de ustedes, a lo que aspira es a ser escritor, que yo supongo que por eso están aquí, porque eso les gusta, la literatura. Y entonces yo creo que no hay nada mejor para un futuro escritor que ir a la cárcel. Porque se pueden conseguir los relatos de vida más extraordinarios, las cárceles de mujeres, las cárceles de hombres. Yo he ido más, fui más a Lecumberri, que era el Negro Palacio de Lecumberri, y fui en una época, tuve mucha suerte. Me escribió un preso homosexual, Jesús Sánchez, y me pidió que fuera a ver una obra de teatro que se llama Licenciado, tú no te apures. Tú no te apures, porque nunca sacaba, para todo le decía, no, tú no te apures, yo te lo resuelvo, tú no te apures. Y nunca lo sacaba en libertad, nunca hacía nada, pero eso sí se les quedaba, licenciado, tú no te apures. Y fue muy, muy notable ir en esa época, porque estaba preso este poeta colombiano, muy reconocido, Álvaro Mutis, que ya lo habían hecho jefe de Crujía, le iba muy bien, me pidió que le llevara la obra completa de Proust, pero fui a comprar la de la Pléyade. En esa época había una librería francesa en el Paseo de la Reforma, entonces le compré una de unas hojitas muy delgaditas, entonces eran creo que 3 tomos o 2, pues si no Proust, imaginas en la casa, era un poco difícil. Luego, allí estaba un preso que a lo mejor ustedes han oído hablar, un pintor, un muralista, que se llamaba David Alfaro Siqueiros, que era muy, también muy, que hablaba mucho, y todos los días él tenía permiso de vida marital todos los días, bueno, de que su mujer lo visitara todos los días, le llevara la comida. Y la mujer le llevaba su comida en las bolsas del mandado. Ahora son de plástico, y ahora les ponen una Virgen de Guadalupe con hartas cosas, pero antes eran unas bolsas de yute, eran como de cuerda, eran muy bonitas, todavía son muy bonitas. De plástico a mí no me gusta tanto, pero en fin. Y allí sacaba a ella. También después de dejarle la comida, sacaba un cuadro de esos tamaños exactamente, y recuerdo que una vez él me enseñó un zapata, un pequeño zapata, sobre un caballo, pero el caballo así levantado, era una verdadera maravilla. Y las llevaba la mujer, que se llamaba Angélica, que además su hermano había participado en el asesinato de Trotsky, las llevaba a Mizraki, que era un dealer, bueno, un dueño de una galería que después lo vendía, que era muy, muy bueno para, pues, para las finanzas de Siqueiros. Y en la cárcel era un hombre generoso porque platicaba con todos. Él tenía derecho a 2 celdas, una celda en la que dormía, otra celda en la que pintaba. Pero muchos presos también que tenían alguna influencia tenían derecho a una celda donde recibían a su mujer y otra donde recibían a su querida, pero el mismo día, así que en la noche acababan muertos arrastrándose en el piso, porque además como recibían a su mujer en una crujía, la cárcel era así un polígono que se veía como una inmensa estrella desde el cielo, muy bonito un polígono, tenían que correr a otra crujía a ver a su querida, porque en México también se da que hay muchos los correos del corazón y siempre dicen busco a mujercita que quiera tener conmigo un hogar
unos hijos sanos, buenas intenciones, católicas, las chilachas. Pero después, al final de todo eso, de que católica, religiosa, favor de mandar foto en traje de baño. Entonces dices, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces venían muchas mujeres a la cárcel, hacían cola durante horas, cantidad de mujeres, que incluso no les importaban que fueran presos, e incluso eran bastante leales porque se quedaban con ellos y hasta se casaban con ellos y les hacían la vida muchísimo más fácil. Y recuerdo, a ver, y también, bueno, todo esto fue en 1959, cuando se hicieron obras de teatro, el licenciado No te apures. Entonces yo fui invitada por este preso homosexual, que era un hombre bastante extraordinario, que montó toda la obra, y invitaban, podían invitar a gente de afuera, y conocí entonces a Demetrio Vallejo, que es el personaje de la novela Del tren pasa primero, un líder ferrocarrilero absolutamente fuera de serie, un hombre que se le enfrentaba al presidente de la República y le decía, no, no, presidente, así como usted lo está diciendo, no son las cosas, así no son, ahorita le voy a decir cuáles son. Y el presidente se quedaba así, pero se tenía que callar. Y porque en México hay personajes populares que tienen la valentía que no tienen los que tienen una determinada clase social, que siempre se doblegan. En general, los héroes populares además son olvidados. Todo rico tiene su amanuense, ¿no? Su amanuense que escribe su vida y que se la pagan, ¿no? Pero toda esa gente es gente en general olvidada. Yo creo que si hubiéramos tenido un escritor, hay un Sotelo Inclán que escribió Una vida de raíz y razón de Zapata, pero es un libro deficiente. Pero si hubiéramos tenido en esa época una gran biografía de Zapata, como sí la hubo de Pancho Villa, que la hizo Martín Luis Guzmán, pues hubiera sido muy bueno para México, ¿no? Esas grandes biografías de esos grandes personajes populares, de los cuales sabemos poco. Ya me estoy perdiendo de que no sé la colonia Rubén Jaramillo. Bueno, la colonia Rubén Jaramillo a mí me marcó por la cercanía con gente que yo no hubiera podido acercarme de no ser periodista. El ser periodista a mí me abrió la puerta, todo lo que soy, de veras, se lo debo al periodismo, porque el periodismo me abrió la puerta a un mundo que yo no hubiera podido acceder a él de ninguna manera sin el periodismo. Yo pude entrevistar a muchísima gente gracias al periodismo, acercarme a mucha gente. Y puedo decir que tuve una educación muy deficiente de convento de monjas, de rezar, de dar golpes de pecho, pero sí pude ir, por ejemplo, conocer a Alfonso Reyes, conocer a Octavio Paz, entrevistar a Diego Rivera, entrevistar a Siqueiros en la cárcel, entrevistar a gente, a Luis Barragán, en fin, a gente que jamás hubiera podido ver de no ser periodista. Sin embargo, yo creo que un escritor no debe quedarse en el periodismo. Tiene que hacerlo un tiempo y después dejarlo. Porque creo que es más importante enfrentarse a la gran aventura que es la gran aventura frente a la mesa de trabajo. La página en blanco es más importante que estar haciendo periodismo toda la vida. Yo sí, es una cosa que siento, es haberle dado demasiados años al periodismo, pero sí siento que fue muy escuela. Bueno, La noche de Tlatelolco, Los días y los años, que es el libro de Luis González de Alba, La noche de Tlatelolco nació a raíz de 1968, del asesinato de 250 o 300 personas, todavía no se establece,
en la Plaza de las Tres Culturas, en México. Esa plaza así se llama porque hay una iglesia colonial, un edificio moderno que ya no sirve para nada, que es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, ahora lo ocupa la universidad, pero quedó inhabilitado, pero ahora es de la UNAM. Y la iglesia de Santiago Tlatelolco, que es el apóstol Santiago, ¿no? No es apóstol, es santo. Y yo que estuve en convento de monjas y ya no sé ni quién es apóstol ni quién es nada. Y y que es colonial. Y fue una masacre muy impresionante. Fue una masacre que tuvo que ver con un movimiento estudiantil que tuvo también mucho que ver con lo que pasó el mayo francés y lo que pasó en el mundo entero. Hubo movimientos. El primero fue el Free Speech de Berkeley, de California, cuando protestaban los de Peace and Love, que les decían no se vayan ustedes a Vietnam, no vayan, no hay ninguna razón para que ustedes se vuelvan carne de cañón de las grandes empresas norteamericanas. Y los hippies los paraban, porque justamente en Berkeley bajaban del autobús para irse a Vietnam. Entonces, allí se inició este movimiento. Y en México, pues tuvo también que ver con el de Francia, porque en el de Francia creo que uno de los ministros o secretarios de De Gaulle les dijo a los estudiantes que no tenían nada que hacer a suivre a Daniel Cohn-Bendit, que a suivre a un juif allemand. Y al día siguiente salieron los franceses que ya habían levantado los pavimentos de la calle, las piedras, y salieron y dijeron: Nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des juifs allemands. Y eso fue importante, ¿no? Importante sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución a los judíos, de los campos de concentración. Yo creo que los estudiantes franceses dieron varias lecciones, pero curiosamente el 68 francés no se celebró como se celebró con tanta fuerza y tan en forma tan cálida y tan forma tan dolida como se celebró el 68 mexicano. A lo mejor por la masacre, a lo mejor la sangre es lo que hace que la gente, no sé, pero sí, en México sí ha habido y cada año hay manifestaciones y hay marchas en la calle de muchachos que probablemente no saben, bueno, sí saben, pero que ni siquiera habían nacido y ya no saben muy bien de lo que se trata. Pero hay movilizaciones y hubo incluso un movimiento muy extraño llamado Reginistas. Hubo una niña edecán, Regina Teutscher-Krüger, que era, esta niña no tenía, creo que iba a cumplir los 21 años, y salió se fue a la Plaza de las Tres Culturas acompañando unos turistas con su uniforme, los tres círculos de los Juegos Olímpicos y un uniforme a rayas que se había inventado a México, de edecán. Y esa muchacha, su padre alemán, la fue a recoger al anfiteatro con 6 tiros de bala a lo largo de la columna vertebral. Nosotros tratamos de verla, otros periodistas y yo, tratamos de ver al padre, y nunca quiso hablar con nosotros porque estaba aterrado, porque había mucho sentimiento antiextranjero, de que estaba participando la CIA, de que estaban participando espías que venían de fuera, no sé qué. Y entonces él fue a recoger al cuerpo de su hija con 6 balazos en la columna vertebral, que fue una cosa horrible. Y sí fue una periodista muy, muy reconocida, Oriana Fallaci, que al final de su vida creo que se volvió como muy reaccionaria, muy así. Y ella dijo que ella había estado en Vietnam, que había sido corresponsal de guerra y que en ningún país del mundo había visto que se tirara sobre una multitud inerme, una multitud además encajonada en esta plaza donde había todos esos edificios,
que era el único país donde ella había visto semejante cosa, porque había estado en Vietnam y había estado en Grecia, y que había una sirena que permitía que la gente se bajara a los refugios o se metiera una zanja, lo que fuera, pero esto no sucedía allí. Bueno, ya les conté, ¿qué más les conté? De los días y los años, la, pues yo creo que ya les más o menos les conté. Ah, bueno, le quería decir, Eduardo, que no he leído un solo artículo sobre tlapalería y me interesa muchísimo, porque dices que han salido artículos sobre este cuento, sí, sí. Y yo no los he leído, pero me gustaría pero mucho leerlos. Sí, salió por internet, incluso, ¿sí? El artículo, sí, 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 de una chica, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero para darte la información, sí, una chica coreana que publicó un artículo sobre tlapalería mismo, y que está en internet. Ay, lo te voy a dar la referencia exacta. Yo soy una chancla, pero para la internet. No te la doy. Bueno, yo no sé si ustedes tengan preguntas o algo quieran saber que yo les pueda, dentro de en la medida de mis posibilidades, contestar, pero alguna cosa que quieran saber en vez de que yo esté hablando así como pájaro loco. Yo quería preguntarle sobre su relación con Oaxaca, porque en esta novela me parece que Oaxaca aparece un poco como, el istmo aparece como un paraíso. ¿Cómo lo ve? Bueno, es que tengo una relación fuerte con Oaxaca porque hice hace muchos años un libro con una gran fotógrafa que se llama Graciela Iturbide, que ella acaba de ganar un premio que equivale casi al premio Nobel de fotografía. Bueno, porque es muchísimo dinero además. Entonces, ella, hicimos un libro que se llama Juchitán de las Mujeres, y retratamos allí retratamos, yo no retraté nada. Yo escribía tras de ella, ella retrataba a las mujeres, y para mí fue una experiencia muy bonita, porque también allí en Oaxaca vino un gran pintor que todos admiramos en México, porque no es solo un gran pintor, sino que de veras ayuda a Oaxaca. Él logró, bueno, lo apoyamos todos, hicimos manifiestos, firmamos cartas, todo eso. Él logró que no se pusiera en la plaza de Oaxaca un McDonald's, que se iba a poner, así que fue una gran victoria, porque los gringos querían imponer allí su horrible tienda de esa horrible carne, y eso fue una victoria de los mexicanos. Entonces yo siento que tengo muchísima relación con Oaxaca, y sobre todo porque Jesús Apalancares es oaxaqueña. Ella nació allá en Oaxaca, y entonces me contaba, y la gente de Oaxaca en general tiene muchísimo carácter. También Demetrio Vallejo es de Oaxaca, Benito Juárez es de Oaxaca, el movimiento pictórico y la vida cultural, pues yo creo que la más fuerte que hay en México está en Oaxaca. Y ¿qué más? ¿Quién más? Bueno, López Obrador no es oaxaqueño, el subcomandante tampoco es oaxaqueño, pero en fin, la gente fuerte en general viene de Oaxaca. Tamayo era de Oaxaca, que es también un gran pintor, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿O ya se quieren ir? Podría preguntarle cómo fue lo que habló hace un momento, de cómo fue que su experiencia como periodista le ayudó, pero ya como escritora, o sea, cómo fue que pasó de... Bueno, me ayudó mucho porque me enseñó a no tener, a
me enseñó a escribir rápido, ¿no? A no tenerle miedo a escribir todos los días, escribir rápido, preguntarle a la gente, acercarme a la gente. Yo tengo una ventaja, que primero creí que era una gran desventaja cuando era joven, que soy muy chaparrita. Y eso ayuda, me ayudaba mucho a meterme en todas partes como ratón. Y mucho también a que la gente no me tuviera miedo. Entonces la gente me cuenta con mucha facilidad lo que le está sucediendo en todas partes, en las manifestaciones, en los entierros. Y eso me ha facilitado todos esos relatos de vida para los cuales que fueron mi escuela. Porque yo tuve una educación de convento de monjas que no sirve para nada, te enseñan a sentirte culpable y a sentir que tú has cometido un montón de pecados que realmente ni siquiera sabes qué son, ¿no? Realmente la educación de los conventos de monjas, mi hija es totalmente ajena a todo eso, yo no quise para mis hijos esta formación, que no es una formación académica, además, que no sirve para nada. Y entonces el periodismo sí fue una enorme enseñanza, pero me quedé demasiado tiempo. Yo creo que hay que saber cortar y empezar a escribir lo de uno, malo o bueno. Y entre más se queda uno en el periodismo, más fácil es estancarse, meterse allí dentro. Porque yo creo que para escribir se necesita de veras. Hay una frase de Chateaubriand que dice: L'art veut des mains blanches, que manos descansadas, que no estés con esa trepidación interior que te da el periodismo. Más en el periodismo en general, escribes en un periódico, escribes en una redacción con otros que te están diciendo apúrate para que te vengas a tomar un café, bájate, vente para que quién sabe qué, ven que te quiero enseñar esto que hice y que está genial, ven que entonces tú estás así distraída y a veces cometes un montón de errores y quisieras trabajar, pulir más un artículo y el tiempo no te deja, o dices cómo es posible, no incluí tal cosa que era muy importante. Mientras que al hacer un libro sí tienes también el reto, ¿no? De que a ver qué sale de dentro de ti, ¿no? Porque yo hago entrevistas, hago reportajes, hago crónicas y a veces es más una tarea de ensamblaje que una tarea de escribir novelas. Y sí me gustaría, ahora yo quisiera... Los años que me quedan de vida, yo quisiera dedicarme solo a escribir en mi casa. Pero claro que tengo que romper todos mis esquemas, todo mi carácter, toda mi naturaleza que está volcado hacia lo otro, ¿no? Está volcado hacia afuera. Y escribir sí es volcarse hacia adentro y les recomiendo mucho un libro que leí que me pareció buenísimo, que se llama Rojos de Ultramar, de Jordi Soler, porque es su experiencia en México, en Veracruz, en una cosa azucarera, un lugar de café y de azúcar, de calor, y su experiencia en España. Yo creo que ahí hay un gran escritor que tendrían que leer, que es muy, muy bueno. Bueno, hay muchos escritores que hay que leer, ¿no? Mexicanos también. De vez en cuando la crónica se desliza hacia la novela. No hay tanta separación porque no tuve tiempo de señalarlo, pero en la famosa colonia Rubén Jaramillo, cuando llega el gobernador de incógnito a visitar la colonia y los campesinos se apoderan del gobernador y lo ponen en un estrado y a esperar que ellos hayan dirimido lo que tienen que dirimir entre ellos, y entonces se abandona la crónica y se noveliza, porque de repente la cronista Elena Poniatowska se convierte en una narradora, como dicen,
omnisapiente y dice que hay un perro, una mujer junto a él tenía sus perros flacos, una mujer llamó golondrina y Rivera Crespo pensó cómo puede ponerse de golondrina una perra negra y escurrida. Ahí se ven a sí mismo como lo que no son. Desapareció la periodista, ahora la cronista se está poniendo dentro del pellejo del gobernador y durante toda una página vamos a ver la escena desde la perspectiva del gobernador. Entonces, sí, hay una hibridez. Lo que quiero decir es que no está tan lejos muchas veces la crónica de la novela. Sí, y en nuestros países de América Latina yo creo que la crónica va mucho más lejos que la novela, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el asesinato de Colosio, el candidato que antes de Zedillo, o la muerte por cáncer de su mujer, Diana Laura, hay toda una cosa que Shakespeare se queda corto, ¿no? Chespirito, como decían anoche, se queda corto al lado de la crónica en México. Sí, por ejemplo, en las novelas de Carlos Fuentes se puede reconocer muchísimos sucesos de la vida política, de la vida pública mexicana. Y grandes, Carlos Monsiváis no necesita escribir novelas para ser un gran escritor. Fabricio Mejía Madrid, ahora estuve en el Salón du Libre en una mesa redonda sobre la crónica y creo que fue, me dijeron, una de las mejores mesas que hubo, porque Sergio González Rodríguez escribió sobre las muertas de Juárez y lo contaba como una novela y era excelente lo que él decía, y Fabricio Mejía Madrid también escribió sobre temas pues candentes, muy importantes de México, y son mucho más fuertes que cualquier novela. ¿Para qué quieren escribir una novela que si me dio un beso no se lo di, si le dio una, todo eso no les interesa, no interesa nada al lado de una realidad que te quema y que va mucho más allá de cualquier cosa que tú esperas? Claro, si lo sabes contar, ¿no? Si lo sabes escribir, ¿no? A mí también mucha gente me ha dicho, ay, yo le voy a contar mi vida. Yo le voy a contar mi vida porque usted va a ver que mi vida... Sí, pero entonces yo le digo, no, señora, usted tómese el trabajo de escribir su vida. Entonces me dice, no, no, es que yo se la tengo que contar. Entonces hay un trabajo, no es cierto, no, no viene un ángel y te cuela en la oreja así maravillosamente todo lo que tú vas a usar para más tarde, ¿no? A usar más tarde. Yo quería preguntar, hace un momento en una de las ponencias, precisamente se hablaba en la ponencia de la profesora Tosán Castellanos, ella hablaba del encierro doméstico en El tren pasa primero y hacía referencia a personajes femeninos ninguneados que están siempre en una relación de dependencia con respecto al hombre, al cabeza de familia, y en ese sentido, que en verdad retrata lo que es la realidad de una mujer mexicana, que siempre lo ha sido así, pero usted, desde su muy particular punto de vista, ¿cómo podría definir hoy, actualmente, en estos últimos años y con todo el revuelo político que ha habido en México, cree usted que la mujer mexicana siga siendo ninguneada? ¿Cree usted que la mujer en México siga teniendo una relación de dependencia en cuanto al padre, al esposo, al jefe de familia? ¿Cómo lo ve usted, el papel de la mujer en México? Yo creo que uno siempre habla un poco a través de uno mismo o a través de los estados de ánimo de uno mismo, un poco. Pero creo que sí, ahorita, por ejemplo, el subcomandante Marcos lo que hizo muy notable en Chiapas es que de veras le dio voz a las mujeres. El discurso de la comandante Esther en el Distrito Federal, en la Cámara de Diputados, es una de las cosas más bellas que se han escrito jamás. Y las mujeres, estas mujeres que apenas y a veces no hablaban lo que llaman la Castilla y que te dicen, nosotros queremos tener el derecho de mirar a los ojos a nuestro compañero y escogerlo nosotros. Queremos tener los hijos que queremos tener y podemos tener. Y queremos hasta conducir automóviles.
entre otras, queremos tener el control de nuestro cuerpo. Eso es, yo creo, súper importante. Y el subcomandante Marcos, cuando yo fui en 1994 con mis hijos, andaba con una bolsa de plástico repartiéndoles a las mujeres, cuidándolas específicamente, repartiéndoles aspirinas, no van a creer que contraceptivos, porque no era tan irrespetuoso en el sentido, bueno, ahí sí se pedía que una mujer, obviamente, que era una combatiente, no se embarazara, ¿no? Pero era un hombre que de veras cuidaba de la salud y del respeto total a la mujer, ¿no? Y eso sí fue un paso importantísimo en un estado como el de Chiapas, donde de veras, si a alguna mujer le va mal en esta vida, es a la mujer pobre chiapaneca, y a la mujer pobre oaxaqueña, y a la mujer pobre incluso yucateca. Pero ahora se está viendo que hay, ahora hubo un movimiento en torno a López Obrador. Claro, es un movimiento social que es muy rechazado por las capas altas, muy rechazado por la gente en el gobierno, de las Adelitas. Eran las mujeres que se iban a formar frente al Congreso y que hacían una valla, que les gritaban a los diputados, que les gritaban a los senadores, y que eran de veras luchadoras sociales de primer orden. Entonces son estas mujeres, y son las mujeres que también estuvieron durante 50 días en el Zócalo. Y lo que hacían, hay una mujer que yo me quito el sombrero ante ella, que es Jesusa Rodríguez, es una actriz que tiene ya una formación política buenísima y que es una líder de masas, es una gente que es capaz de convencer al horrible papa ese alemán que anda por ahí diciendo que no vayan a usar el condón. Entonces sí hay una situación de las mujeres, y sí cambia la situación de las mujeres en México, porque ahora ustedes van a regresar seguro, ¿no? Bueno, quién sabe, si se casan con un francés no se regresan, pero en fin, si se van a encontrar que ahora la situación económica hace que para vivir, para tener un hijo, para una pareja, se necesita el sueldo de dos, el sueldo de ambos. No necesita la pareja, no se puede vivir con el sueldo del marido, que le dice: yo ya me voy a trabajar, tú quédate aquí y me haces una cenita rica. Eso no es posible. Como lección de cocina de Rosario Castellanos, eso ya no existe, no es posible. Ya trabaja, y un ser que trabaja es un ser que se gana el respeto de los demás, y un ser que trabaja pues es un partícipe activo en la vida política del país y en la vida social del país. Lo que sucede es que las mujeres que han llegado al poder han adoptado, en general, las senadoras y las diputadas adoptan el patrón de los hombres, que les imponen los hombres, porque están tan agradecidas de haber llegado a donde han llegado, pues que se olvidan de las demás. Y entonces hacen lo que les piden que hagan. A ver qué digo. ¿Cómo que a ver qué digo? Le van preguntándole al otro. Sobre esta novela, sobre El tren pasa primero, quiero preguntarle si trabajó como Emilio Solá, recogiendo material, cómo llegó a reconstruir todo ese mundo del ferrocarril, toda esa historia. Yo entrevisté a Demetrio Vallejo Martínez, no en la cárcel de Lecumberri, porque él estaba siempre en una celda de castigo, que se llama Apandado. Hizo una novela, El Apando, José Revueltas, que es muy buena, una novela cortita, El Apando, que es el castigo peor que te puedas imaginar. Pero ahí no lo pude entrevistar, pero sí lo pude entrevistar en una cárcel más grande que se llama Santa Marta, Acatitla. Lo fui a ver, y cuando él salió en libertad, iba yo a su casa a leerle los capítulos religiosamente, uno por uno.
Y entonces le leía yo, ta, 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 y luego levantaba la vista y veía que estaba dormido. Entonces le dije, oiga, Demetrio, pues si usted está dormido, más se van a dormir los lectores, quiere decir que esto es una porquería. Entonces lo guardé en mi casa, y un día un estudiante, no sé por qué, le pregunté a un estudiante, oiga, ¿y usted sabe quién es Demetrio Vallejo? Y dijo, ay, no, ni idea. Así. Entonces dije, bueno, qué injusticia, es una injusticia en contra de él y una injusticia también en contra mía que trabajé en balde tanto tiempo. Entonces retomé todo, pero entonces ya inventé, por ejemplo, todas las mujeres, y eso que están muy sufridas y muy dependientes, eso es culpa mía. Todas las mujeres yo las inventé, ¿no? Más o menos, porque yo sabía que su mujer había sufrido mucho. Pero las demás también están sufridas. Pues quiere decir que yo quiero a fuerzas que alguien esté sufrido. Pero es un error mío como escritora, ¿no? Como novelista, como cualquier cosa que pretenda yo ser, ¿no? Allí hay un error, que es algo que me pasa por aquí, que me lo tengo que quitar a ver cómo. Sí. Pero sí había, sí hay mucho trabajo detrás de eso y mucho trabajo olvidado porque lo guardé mucho tiempo. Yo creo que lo guardé fácil 20 años, ¿no? 25. Perdón, ¿y acaso ese error que usted dice que sostiene en las mujeres de que las ven muy sufridas, acaso no puede ser también una percepción que se tiene en el contexto donde se vive, de acuerdo a todo lo que se ha relacionado, pues digamos, lo que usted ve de las mujeres socialmente, lo que usted ha trabajado como en cronista? Toda esa cantidad de situaciones, ¿acaso no son las que le han creado la formación de uno de esos de todos los personajes de la novela? Yo siento que es más bien un estado de ánimo, más que una realidad que yo pueda comprobar, ¿no? Porque no es posible que tres mujeres se parezcan, ¿no? En lo mismo, no es posible, ¿no? Porque cada quien enfrenta sus problemas en una forma distinta. ¿Por qué no hice una Rosario Ibarra de Piedra? Es una mujer que canta, es una mujer que viaja, es una mujer que viene, es una mujer que ya tiene más de 80 años y ahí está Girita. Tiene su chofer de taxi, que es su cuate, su amigo, y tiene su secretaria que la acompaña a todas partes. Y es una mujer que con una cosa tremenda ha hecho de veras una torre de valentía que se levanta, ¿no? Y entonces, ¿por qué eso no lo pongo? Y pongo curas sufridas. Porque algo malo me pasó a mí, ¿no? Bueno, algo malo adentro de que no lo resolví bien. Pero otra novela que hago le voy a hacer de otro modo. ¿Y otras entrevistas así guardaditas tienes? Como la de Rosario Ibarra, por ejemplo. Tengo muchas entrevistas y bueno, esa está publicada en esos libros que se llaman Todo México. Hay 8 y puedo seguir publicando entrevistas, pero tendría que trabajar en ellas. Pero voy a ver si lo hago. Si lo hago para seguir haciendo esas entrevistas. Que sí. Bueno, sí reflejan un México de toda una época de un México, ¿no? Sí. Perdón. ¿Y cómo fue su relación con Octavio Paz? ¿Cómo? Mi relación con Octavio Paz fue buena cuando él era joven, porque no era pretencioso, no se creía nada. Se enojó conmigo cuando yo hice una novela sobre Tina Modotti. Me dijo, ¿por qué estás trabajando en eso? Ya te dije que es una estalinista esta mujer. Entonces yo le expliqué, es que esta es Tina Modotti, tinísima, iba a ser una película que iba a filmar Gabriel Figueroa. Él me pidió escribir el guión de la película.
pero se quemó la Cineteca Nacional. Ese favor nos lo hizo Margarita López Portillo, la esposa, la hermana de López Portillo, de José López Portillo. Él la hizo jefa de la cultura. Por cierto, que como era muy gordita, le decían la albóndiga de porcelana. Entonces, la albóndiga de porcelana era la que dirigía la cultura en México. Y ella se las arregló para que se le quemara la Cineteca, lo cual es gravísimo. Entonces, ya no hubo dinero para hacer la película de Tina Modotti. Entonces, yo había entrevistado a muchísimos viejos comunistas que gracias a Dios los... Bueno, gracias a Dios... Gracias a la Virgen de Guadalupe. Los entrevisté antes de que murieran. Antes ya estaban muy viejitos. Entonces entrevisté a muchos viejos comunistas que me conmovieron muchísimo. Rafael Carrillo, gente de una grandeza. Alberto Lumbreras, de una nobleza. Y luego también gente en Europa, que tuve la suerte de también entrevistar. Y pensé, pero ¿cómo los defraudo? También fui a ver al último amante de Tina Modotti, que se llamaba Vittorio Vidali, o el comandante Carlos Contreras del 5º Regimiento, que también fue estalinista. Entonces dije, ¿cómo los defraudo? Pues voy a hacer una novela. Entonces con todo ese material, con todo eso, hice la novela. De Tinísima. Y ahí sí, yo creo que ahí sí sirve mucho a alguien ser periodista, porque pues lo que utilizas es el material del periodismo, la entrevista que aprendes a través del periodismo y a través de tu propia intuición, ¿no? Aunque yo tuve muy mala intuición con François Mauriac, porque me corrió de su casa. Me dijo, revenez quand vous aurez lu mes livres, parce que je ne les avais même pas lus. Yo creo que ya, ¿no? Bueno, muchas gracias, Elena, por todas esas... Sugiero que no esperemos 19 años, sí, más, si nos tenemos que volver a ver, que sea dentro de 5 años, por ejemplo, pero no 19. Bueno, va a haber una, y va a llevar una année du Mexique, en 2011. Y van a regresar los escritores que, bueno, no sé si los mismos que vinieron al Salón du Livre, pero van a regresar escritores y van a regresar... ¿Quién sabe quién es más, no? Uh-huh. Esperemos que no políticos. Pero ahora no hubo ningún político mexicano, ni siquiera cultural. Así que no... Bueno. Que va a ser en el 2011, van a ver qué sucede. Entonces sí, es ¿cuántos años? ¿5? ¿Dos? Ah, es muy rápido. Sí, dentro de 2 sí estoy viva todavía. Sí, entonces de aquí a 2 años podemos organizar. Ya no habrá elecciones aquí, estaremos mucho más tranquilos y ojalá también la universidad con clases, todo solucionado. Bueno. Muchas gracias, Elena, por haber tenido ese afán por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias.